Octubre de 1997, 38 años después de librar su último combate contra el ejército de la tiranía batistiana, el Che regresa a Santa Clara, acompañado del destacamento de combatientes que junto a él pasaron a la eternidad en el empeño de hacer libre a los pueblos que habitan del Río Bravo a la Patagonia. Esta vez reedita el viaje al frente de la columna para tomar la fortaleza de la cabaña en La Habana. El hallazgo de la fosa número 7 el 28 de junio, tras largos años de un perseverante y meticuloso trabajo llevado a cabo por especialistas cubanos de diferentes disciplinas, marcó el punto culminante de las tareas de búsqueda, acometidas en la zona de la pista vieja del aeropuerto de Valle Grande, lugar donde, según investigaciones históricas, 7 combatientes, incluido el guerrillero heroico, fueron sepultados juntos en la madrugada del 11 de octubre de 1967. Desde ese día, sucesivamente, las osamentas de 7 cuerpos. Tras el trabajo de identificación realizado por un grupo mixto de antropólogos forenses, integrado por argentinos y cubanos, se confirmó que se trataba de los restos del comandante Ernesto Che Guevara y de Alberto Fernández Montes de Oca, René Martínez Tamayo y Orlando Pantoja Tamayo, los bolivianos Aniceto Reinaga y Simón Cuba y el peruano Juan Pablo Chan. El hallazgo de los restos mortales del Che y de otros combatientes internacionalistas y su traslado a Cuba reafirmó los sentimientos de amor y respeto por quienes pertenecen a la inmortalidad. En horas de la noche del 12 de julio de 1997, en sencilla ceremonia militar, son recibidas las urnas conteniendo los restos del Che y de otros 6 compañeros caídos junto a él en Bolivia. Reciba a sus soldados, a sus compañeros que regresan a la patria. Nosotros también le entregamos nuestras vidas. Hasta la victoria siempre. Posteriormente fueron trasladados a la sala Granma del Minfar para su custodia transitoria hasta su posterior ubicación en el mausoleo en la Plaza Ernesto Che Guevara en la ciudad de San Juan. No era ese, sin embargo, el único homenaje que recibirían. Desde el 11 de octubre hasta el amanecer del martes 14, unas 300.000 personas, en gesto de recordación y respeto hacia sus héroes, desfilaron silenciosamente por el Memorial José Martí de la capital para rendirle postrer tributo. La primera guardia de honor fue realizada por Fidel y Raúl y otros miembros del Buró Político recién electo en el quinto congreso del partido. Concluida la ceremonia luctuosa en la Plaza de la Revolución, el cortejo fúnebre partió hacia Santa Clara. Los restos del Che y sus compañeros de lucha fueron expuestos en la Biblioteca José Aydolor. Respeto y admiración por sus héroes se reflejaron en los rostros de los miles de hombres y mujeres, de combatientes de las FARC y el MININ, y del pueblo de esta ciudad, la ciudad que también lo hizo suyo. En la plaza que lleva su nombre, junto a su bronceada estatua y la llama eterna, nuestro comandante en jefe expresó: Bienvenidos, compañeros heroicos del destacamento de refuerzo. Gracias, Che, por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Las trincheras de ideas y de justicia que ustedes defenderán junto a nuestro pueblo, el enemigo no podrá conquistarlas jamás. Y juntos seguiremos luchando por un mundo mejor.
no les ajena.